Nos ponemos a la moda, a la moda flamenca en flor de canela, como cada año, que es nuestro sitio habitual, porque aquí sí que saben cómo estar a la moda. A ver, este año, ¿qué nos aconsejan? Porque esto todo es un mundo entre colorido y la ropa que se lleva, porque claro, hablábamos, por ejemplo, de traje de gitano los otros días con una amiga y decía, bueno, pues es que esto venía de la etnia gitana, ¿no? Vamos a hablar de todas estas cositas y sobre todo, ¿de qué nos vamos a poner este año? Buenos días. A Ana Mari, Hola. la propietaria de Flor de Canela. Hola, tal? buenos días. Bueno, qué alegría da que entre la feria y ya, es que ya decís, la feria de Marbella y pensar en ti. Yo no sé qué sí. tienes, Ana Mari, pero es que ya tu tienda se llena de gente de colorido y se llena de feria. Gracias, sí, que es verdad. Pues nada, este otro año más aquí para poner a todas muy guapas, claro, y... Nada, a ver. No, la <laughs> tú lo que han cambiado los tiempos, porque que realmente si nos remontamos de dónde vienen los trajes estos de flamenca, que es, fíjate tú, que se remonta a aquella época del siglo XIX, siglo XX, cuando las gitanas iban a los mercados con esos trajes con volantes sí, Y ahora no veas tú las modistas que hay, porque tú trabajas con mucho diseño, mucha diseñadora, no trabajas con una gran variedad, porque el gusto, ¿verdad? El sí, sí, hay, hay que tener para todos los públicos, hay que tener, pues a cada uno le va... Um... <laughs> Un estilo de traje, y entonces, pues hay que tener mucha, mucha para elegir bastante variedad. Uh -huh. la ¿vale? variedad es muy importante muy hoy importante. día que el mercado amplía muchísimo sí. y hay muchas diseñadoras muy buenas. Y tú lo que es calidad-precio, pues lo da a un servicio e incluso para las niñas de las escuelas de baile, ya no solamente para, para las para ferias, ¿no? sino para, todo, ¿eh? para todos los públicos. Sí. Bueno, y está todo el mundo en el rocío, también las batas, ¿no? También, también está especializado la en ligeritas y vestiditos cortos, muy cómodos. Para poder andar y bailar por el, por el camino del rocío, <laughs> yo recuerdo cuando yo mi primer traje de flamenca que era como muy barroco, con muchos lunares, muchos volantes, muy muchas cintas de raso. La cinta se ve en poquito, muy poquito ya, ya muy poquito. Y ahora lo que ha venido mucho es la tira de bolillos el encaje de bolillo que hermosea mucho al traje, le da un, un caché muy bonito. Sí, además lo está mostrando Pepe a cámara y también los, fle, los flequitos muy también, muy de flamenco, Pepe, ¿no? Muy flamenco, ¿no? Flamenco, es eso, de, eso de, es el, no eso de, es, de, vaya, ese es esencial en el traje, llevar su fuleco uh -huh. el traje de flamenca. Sí, si podemos decir los nunares por excelencia, los lunares nunca se van a pasar de nunca, moda, de todo eso va siempre en los trajes ¿no? Como siempre, traje. eso es un clásico entonces eso tiene que llevarlo el traje hay otros que no, que por ejemplo son lisos, pero ese Luna, desde el más pequeño al más grande, siempre, siempre viene. Eso nunca se puede perder. Bueno, son preciosos. Es que ve la tienda con tanto colorido, se nos van los ojo. A mí me faltan ojos siempre para mirar todo lo que hay. Y si hablamos de los tejidos, porque realmente los tejidos hay mucho, incluso ah, hemos visto tejidos bordados, hemos visto de todo, ¿no? ¿Qué tejidos son los que... Todo, más? viene la licra brocada, viene todo lo que es muchísimo, muchísimo encaje. y Encaje de licra, que nunca se había visto eso, el encaje normal de siempre, pero ahora viene con elástico. ...y lo que es el plumeti... ...una tela muy fina, muy Ese vaporosa... Plumeti, ¿qué es el, plumeti? ...el plumeti, ¿qué es el plumeti? ...el plumeti... <laughs> ...el plumeti es... ...mira, por aquí por ejemplo... ...donde te ves sácame, mira... ...detrás es de Ana Mari hay un vestido de niña... ...con unos encajes... ...que es una maravilla, este maravilla este vestido, ¿eh?... ...sí, claro... ...qué maravilla, todo es una joya, ¿eh?... Todo ...esto luego es yo así creo que la madre luego... ...para ponerle un marco y ponerlo ahí, ¿no?... ...con la... de verdad, porque es precioso... ver que nos ayuda... ...ven, que te hablemos contigo, te saludé eh, mira este es el plumetti ay ah, eso que son los lunares bordados bordado, eh, mira ve nuna, es mira nuna, que es una preciosidad eh, sí. no sé si se aprecia la cámara pero es que esta tela este tejido lleva bordado sí. los lunares un trabajo que no vea y es precioso <laughs> qué bonito este vestido vamos a la gorilla que se llama Belly Beli. Y vamos a hablar de los complementos contigo. ¿Qué te parece? Flores, zapatos, qué hay de todo, ¿no? De todo, de todo lo que quieras encontrar para la feria, complemento Hay muchas personas que vienen preguntando, pues tenéis los colores para estos trajes. No hay ningún color que no haya aquí. O sea, Todos los colores. Todos los colores, en flores, en pendientes, collares, pulsera, todas las tonalidades. Es decir, que te vas completita. Claro, no. Es que hay, hay personas que dicen: Bueno, yo me pongo un mantosillo, me pongo la peineta, me pongo la flor, los pendientes y ya voy vestida, ¿no? Ya, ya es, siempre. Es, es fundamental. Complemento es lo que le dice al traje. Si no llevas tus complementos ahí puestos bien, y, y hay algunos que es que el de del Valle tienen un mérito es tremendo de bonito que son. Y. Eso bueno, es fundamental. Maíz. Este año, vamos a ver. Entonces, para ir a la moda, ¿qué nos tenemos que poner? Me tienes que contar cómo nos tenemos que poner a la moda este año. Si no, es que no vamos a la moda. ¿Cómo vamos allá a la moda? ¿A las flores, ¿dónde las llevamos? Uy, ese tema. Este es, año, muchas, muchas flores. Muchas, 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 muchas flores. Sí, sí. Este año, una flor no, ¿eh? Muchas. Hay que llevar mínimo dos, de dos para arriba, porque son como una gimnardas de flores que se llevan, flores pequeñitas, como unas una que hay o, o dos o tres flores grandes, uh -huh. De suyo, pero... De todas formas, ella, aunque no quieras mucho, quieras poco, ella te adapta al tipo de flor que tú quieres, al tamaño que tú quieres, porque ella también hace los ramilletes para niñas pequeñas, que a lo mejor pues puede ser que lo vea un poco más grande o un poco más pequeño, pues ella lo adapta de manera que el tamaño le viene justo a la edad que tiene la niña. es un artista, la maría sí, en todos los aspectos. <laughs> bueno, ¿Cuántos lo año años, bueno, ¿Cuánto años ya con el negocio? Llevo 25 años. O sea que has vestido Bien. de todo ya vamos, sí. de... Bueno, es que aquí vienen edad. Eh, mínima de quedas mínima y quedas máxima mínima queda? mínima de tres, de tres meses algunas me vienen en el mes de marzo con la con el bebé dentro todavía la y ya me quiere una... y ya están buscando el traje para la niña y desde y y de de ahí mañana, de señora mayor, pues, la señora mayor puesto que la se quiera vestir tal, la reina popular también. que son personas de señoras de 70 y la tanto y 80 años. años claro que sí, sí. y se visten aquí, todas María. Bueno, este año tenemos feria nueva, además ha cambiado ¿no? eh, la ubicación de este feria y, y bueno, pues cambiamos de carta. Es que este año no nos vamos a poner el mismo. Si la feria es nueva, traje nuevo, ¿no? Traje nuevo, por sí, supuesto. Tiene de todos los precios, hemos dicho antes de que todo tiene los de todos. ¿no? De todos, para todos los bolsillos sí, hay. la flor y los pendientes, para lo que y nos si llegue, no, ya la pondremos guapa, aunque sea con un toquecillo flamenco, hay que, que se ponerla adapta guapa. Adapta al precio sí. de cada persona. Uh -huh. Se adapta si tú quieres más, si quieres menos. si Ella siempre adapta el precio a la persona que porque hay, es verdad hay personas que a lo mejor se llevan su traje pero en complementos pues puedes decir puedo gastar un poco más puedo gastar un poco menos eh, vamos adaptamos al precio de cada persona lo que quiere y lo que necesita que no porque sea a lo mejor la flor más grande va a ser no se sí, adapta el precio a lo, que, a, lo que a lo que vaya buscando. Yo ya con el traje de flamenca, Namari, con el pelo recogido ahí, un roete... muchas peinetas de colores y muchas flores aquí arriba de la cabeza. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Así muy ahí, Sí, eh, sí. Todo lo que quiera aquí, pues con, con estas eh, especialistas en traje de gitana, de flamenca, como lo queráis llamar, y para las compañías estas de baile de flamenco que hay muchas, que muchas profesoras y vestigas sonía todas iguales. Sí. Aquí te lo pueden encargar y sí. ya lo hacéis todas iguales. Claro, esas son las academias que vienen con sus grupos de niñas y a todas hay que ponerlas todas preciosas y todas iguales, que no les falte ni un detalle y no hay, y no se puede vaya distinguir una de otra, que no van todas van iguales. ...todas. La verdad es que ha puesto la tienda muy bonita... ...la vemos que no le falta de nada... ...podemos observar que hay fardas, vestidos cortos... ...vestidos largos para niñas... ...para señoras de todas las edades... ...y todo en complemento, zapatos, collares, pendientes, pulsera. ...vemos aquí en la tienda que hay de todo... ...y con esta nueva ubicación que ya lo dijimos el año anterior... ...y es que estamos, ¿dónde estamos Ana María? Pues estamos aquí en la Divina Pastora... ...en la calle Peñuela que es la esquina Peñuela, ¿eh? Y es la calle las flores eh, número uno, Marbella. Aquí en number one. <laughs> en number one. <laughs> en number one. Bueno, ¿qué, qué vestido vais a llevar claro. este año? ¿El tuyo qué? qué ¿Por qué? ¿O está por farda, farda de vestido Ella corto lano? verde esmeralda que se ha puesto y sí. está guapísima. No, ahí la no, tengo yo en no, mi flor no, no, de canela. No, ¿eh? no lo desvelamos todo porque se bueno, queda un poquito para. Quien quiera, ¿Eh? quien quiera verla sí, ya pero, tiene pero que venir aquí. Como las novias que de la escena sí. no se ve nada. No se ¿eh? ve nada. En su página la de Facebook eso para que la aquí. puedan ver en flor de eh, canela, en, sí. flor de canela eh, en el Facebook y ahí tiene también muchos modelos de los que tenemos aquí en la tienda. Estupendo, porque así podemos echarle un vistacito y poder ah, coger ideas también, ¿no? Sí, claro. Una cosa es puesto y otra cosa es colgado la, colgado percha. la percha. Entonces, <laughs> para que vean más o menos cómo queda puesto en el cuerpo. Y no porque una esté un poquito más gordita, no quiere decir que no se pueda vestir para la feria. Sí, claro que, que yo estoy gordita, a... pero yo me he puesto el traje Luce, verde y me fría? queda, hombre, claro. sí, me lo he podido hombre, poner. Que no hay. porque esté una más gordita, no quiere decir que no te puedas vestir, sí. Claro, hay de todas tallas y todos los modelos. Y además otra cosa que tenemos que decir, que tenéis buenas modistas que adaptan también, ¿no? Si os gusta eso. cualquier modelo y no nos queda bien, más, pues lo arregláis, ¿no? Tenéis sí, Claro, que hay que tener una modista. Tengo dos señoras y ellas son las que le retocan al traje cuando a una persona no le encaja una niña. Pues y eso es una cosa también muy fundamental, ¿eh? que tienen que saber por dónde le meten mano y para que ese traje quede como debe de quedar, perfecto, perfecto claro que sí. y nada, nos ponemos el traje y ya baila la feria, que ya huele la feria, eh, flor de canela, aquí es la divina pastora. Pues nada, nos vemos en la feria, ¿no? Ya, ya mismo ¿Ole? tenemos aquí la feria, ya se va liendo a feria. Rompito, oros, claro que sí. Oros. Claro que sí. <laughs> pues nada, chicas. Por, por, por mm, razones personales, como que no tengo mucha ganas. Pero oh, la que pueda y que lo disfrute al máximo. Y, y que se luzca con estos trajes, porque es para lucirlo. Sí, que es verdad, totalmente sí. cierto. Bueno, pues nada, nos vamos ya a la feria. Me voy a ir poniendo ya, me voy a ir probando traje y nos vemos allí, ¿vale? En la feria de Marbella, que este año nueva ubicación, ¿vale? Allí donde está la cañada eh, detrás. Bueno, pues a la feria nos vamos ya con Flor de Canela. Que oye, que por cierto, que no quiero que se me quede en el tintero, que estaba yo investigando y sabéis que hay un vals que se llama ese val Flor de Canela. ¿Un val Ah, ¿Un sí, bal? sí, o sea, sí. Es, sí, no sí, es me... precioso porque da para todo: para sí. la misma flor, para recetas de cocina, sí, para, para Cantante, para, para, para canciones, para sí, pastelería. pastelería y, no. y ahora pues, para un bal también. Pues si sí, pues, te no? metes en el YouTube lo buscas, seguro que lo vas a ver. ¿sí? Gracias, chica Enhorabuena por cantidad de años que lleva vistiendo a todo tipo de personas y todo el mundo queda encantada eh, con vuestro producto y como lo atendéis. Y dando consejos también. Así que de verdad, enhorabuena por tantos años que lleváis gracias. y que sigáis mucho, 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 mucho más. Gracias, gracias, gracias a ustedes también.